Mientras tanto se va a hacer el tiro libre. Olivera y el centro. Rebota la pelota. Sale del área a buscarla y Regaray. El cruce largo sobre el área. Salta y devuelve de cabeza un hombre de Deportivo. La puso en el pecho de Musto. Musto la jugó para Carrizo. Carrizo por izquierda, mete bien para Musto. Musto recibe el vértice del área. Tocó para Carrizo y le pega. Ahí va Carrizo, tiró. Le quedó a Ramos, tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Ramos. Apareció en el área. Después que jugara muy bien la pelota en el costado izquierdo, Carrizo con Musto. Le pegó Carrizo al arco. El rebote derivó para Ramos. Ramos la acomodó. De zurda tiró, se desvió y se levantó contra el ángulo derecho para meterse en el arco de Reyes y pasar a ganar Peñarol de la mano de Ramos. Juan Manuel Ramos. Peñarol 1, Deportivo 0, minuto 28. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Llamale suerte o ubicación. Lo cierto es que Ramos le quiso pegar al arco. Le salió suave, rastrero, casi un pase. Y Ramos estaba justo ahí para recibir y darle de zurda. Encima ligó con un rebote. Y Peñarol, que había tenido las chances más claras, se pone 1-0 arriba en una tarde importantísima para mantener la racha. Y más que un grito de gol, un desahogo para el lateral izquierdo de Peñarol, para Juan Manuel Ramos. La bronca, le pegó un piñazo al banderín del córner. Se abrazan todos los compañeros. El festejo exclusivo argentino, el abrazo entre Musto y el Pachi Carrizo. Levanta la pelota Alex Silva, sale Dawson. El balón que queda y nomás no la saca nadie. ¡Gol! 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 ¡Borges! ¡Borges terminó tocando la pelota! Salió mal el arquero. La pelota quedó picando. Musto lo miró como diciendo, bueno, vas vos. Él pensó que Musto la sacaba, nadie lo hizo. Y Borges, sin arquero, empujó para decretar el empate. Solo era uno la ventaja. Y ahora ya no es tal. Empata Deportivo 1-1, minuto 23. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. A ver, hay una situación concreta en la jugada que es un error del arquero. Me parece a mí, en un centro muy frontal, sale a cortar Dawson, la pelota se le cae de las manos, Musto la para y le terminan robando el balón. Y de ese robo del balón viene el gol. Más allá de eso, más allá de la jugada concreta, así como el primer tiempo en el juego se justificaba la victoria de Peñarol, en el segundo, en el juego se justifica el empate de Deportivo Maldonado. Y qué bien que le hizo Paraguay a Enzo Borges, que lo gritó con todo, que vino desde el banco de suplentes. La alegría también de Francisco Paladino, de su ayudante. Locura total en los hinchas del Deportivo.